Perteneciente a la provincia de Pastaz. Este día vamos a conocer lo que es el dique de Mera, toda su gastronomía que contiene este dicho, y acompáñenme a conocer este lugar. Cristalinas, los turistas aman este lugar. Aquí podemos encontrar lo que es boyas, toboganes, también podemos apreciar que hay una casa del árbol y un lugar para hacer deporte. En este lugar también los precios son muy cómodos. Los adultos $1, niños 25 y jóvenes 50 centavos. En este lugar también apreciamos lo que es, hay sauna y muchas actividades más que se puede realizar en el dique de Mera. Buenos días, hoy nos encontramos con el señor Benigno Villagómez, y nos va a dar a conocer un poco más sobre las tradiciones que hay en el dique de Mera. Don Benigno, ¿qué nos puede contar sobre este lugar? ¿Qué es? Muy acogedor para el turista, para cualquiera que viene a pasear, para toda clase de gente es un lugar muy acogedor. ¿Usted hace cuántos años trabaja aquí en este lugar? Yo soy propietario de esta sauna turco. Es como donde viene el turista a distraerse y aquí pasa bien. Aquí también, ¿usted también ofrece platos típicos de este sector? El boquetero. Ofrecemos el boquetero, ofrecemos la limonada. Tilapia, maitos. No, cuando hay pedidos. Ah, ya, pero sí realizan igual, sí, por pedir. Por pedir. Una anécdota que tenga de este lugar. Que anteriormente aquí era para un sector agrícola, había caña, se sacaba madera. Un lugar más artesanal. Sí, más artesanal. Desde que se construyó el dique, hace unos 15 años nos dedicamos al turismo.